Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de Off. Promesas cumplidas. A ver. En el último capítulo nos encontramos con Zachary, que viene siendo el vendedor del juego. Puedo comprarle toda la mierda que quería, es más, lo hice. Tengo 33.200 créditos. No informé más, me quedé en el nivel 7 porque los enemigos acá dan una puta mierda de experiencia y ya estoy bastante forrado. Así que bueno, tenemos esto. Mi oficina está en el sótano porque no hay más sitio en las plantas más altas. Supongo. Mi vida es una mierda. Es la planta. Tenemos el sótano, que es el 00000, que es donde estamos nosotros. Planta baja, que es la 1, que viene siendo esta. El tejado, que es 99999. Y un piso aparte. Planta baja, recepción. Básicamente. ¿Qué hay acá? Oh, no sabía esto. Bueno, en fin. Tenemos acá la planta baja, que viene siendo donde la gente. Bueno, esta es la recepción, mejor dicho, a ver. Formulario 51739, sello 331. Y la respuesta para encontrar el piso secreto, esto, a ver si me dicen acá. Pues no. Si yo voy dando, van saliendo números random. El que tiene la respuesta, según vi, creo que es este. Es este, sí. Formulario 2584, sello 100258. Eso. Entonces el piso este es al ascensor, el código es 10258. 2, 5, 8. Bingo. Si no, no hay nadie. Si no, literalmente cuando toquemos el ascensor. Me parece un poco mierda que no te diga cuál es el piso que. ¿Cuál es el piso bueno? O sea, ya lo descubrí, debería dejármelo ahí por si acaso quiero ver. No importa qué número pongamos, si por ejemplo pongo esto, por ejemplo, 1400, me manda el piso. A la planta 51.000, oficinas varias. Todas son oficinas varias y toda hay gente solamente diciendo estas mierdas una y otra vez. No, no sé si estoy viendo y parece ser que sumar, restar estos dos números no sirve de nada. La respuesta la tiene solamente él. No sé cómo quieren que la saquemos así de base, capaz es por lógica. Capaz es en plan esta oficina es como decir fallaste y la respuesta solamente está en. ¿Has dejado? ¿Qué pasa, Moreno? Vaya, tú otra vez. Definitivamente estás en todas partes. Cualquiera creería que me estás siguiendo. Uy, mensajito. Sin embargo, tus pasos no te han engañado, porque estás en un lugar en el que al que sin duda le valdrían unos golpes sagrados de tu bate. Tal vez ya sabrás esto, pero parece que en las plantas que albergan el servicio postal están invadidas de ectoplasma, por ectoplasma. Probablemente sería sabio encontrar la planta con las criaturas intangibles a toda prisa para volatizarlas. Vamos, hacerlas mierda. Pero podría ser que esta tarea es demasiado difícil para tu estrecha mente. Ya lo hice. En ese caso, tal vez te pueda aconsejar. A ver, quiero saberlo. Quiero saber qué consejo nos daba. Abre ampliamente las orejas y escucha, ya que no lo repetiré, ni siquiera con la más patética súplica. Por favor, bueno, lo repito. En una de las cuatro habitaciones en la planta baja, o sea, las habitaciones que son las importantes, todos los empleados parecen estar entrenados para un set de instrucciones particular. Adicionalmente, si hiciese falta hacer una decisión, preferiría las minúsculas sobre las mayúsculas. Eso es todo. ¡Qué puta mierda de consejo! Entonces el veredicto final se pronunciará pronto. Numerosos empleados necesitan de tu musculosa muñeca. Suena a masturbación, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, vamos de vuelta a la planta baja. Quiero ver qué hay ahí. Acá afuera, que no lo vi. Planta baja, recepción. A ver qué hay acá. Será un tranvía, ¿verdad? Ahora un mini jefe, se imaginan un boss. ¿No? Sakihata, a ver. La oficial de la reina tiene una oficina aquí, pero su verdadera casa está en Alma. Qué vida de mierda tiene todo. Será una especie de. Para hacernos notar algo. En plan de que la gente se la pasa esclavizada al trabajo o algo así. Bueno, 10258. Ese es el piso correcto. Sí, vi una guía de alguien que hablaba en inglés. Bueno, no una guía, lo descubrí de casualidad. Así que, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir, Dios, me lo descubrí yo solo? No, vamos a decir la verdad. Ahora, ¿qué onda? Soy el bateador. ¿Dónde están los fantasmas? Pues está ahí, se está ahogando. Tengo mucho miedo. Ayúdame.
¡A la puta madre! ¿Este qué le pasa? No importa, luego mierda. Muere, puto. Estoy tope. Adversarios purificados. 10, 140 puntos de experiencia. 10, 9. ¿Está? Tal vez su traje ha tomado el control de su cuerpo. Qué raro. Planta 10, 2. Bueno, área 1 de 2 parece. Servicio postal. Mierda. Hay algo raro escrito en este formulario. Primera versión. Están 6 metros por debajo envueltos en metal, caliente y plástico líquido. Curioso. A ver si otro desafío mental. Otro papel. El cual puedo acceder dando toda la vuelta. Oh, pelea. ¿Qué es eso? Va a ser auto y que peleen solos. GG. Contan 220 experiencias. No dan poca experiencia, la verdad. A ver. No dan poca. Tengo que subir 3000. Aproximadamente 3000 y pico de experiencia. Así que no es tan malo. Auto. Esto es difícil porque estos tienen dos golpes. O tal vez no. Es buenísimo. Dios, me dio con todo el swing. Me acaba con todo el swing. Ticket de la suerte, bien. Igual creo que la de hoy tiene para curarse. Segunda versión. Son 8 y tienen largas barbas. Ellos ven lo que está sucediendo desde sus altas esferas plateadas. No entiendo una puta mierda. 2 de 3. Qué raro. A ver. Hay algo que dice. Tercera versión. Un solo gran insecto cuyas mandíbulas escupen carne. Qué puta flashada. ¿Qué es esto? Esto me manda para arriba. Esto es de 4. 2 de 3. Cuarta versión. Son 4. Cada uno atribuido a un elemento. Ellos protegen sus respectivos cristales. No entiendo nada de lo que está hablando esto. Y no me digas que tengo que recordar esto porque me estoy en la mierda total. Mierda. Pues nada. Auto. A la mierda el bicho. Au, hijo puta. Me mete un cachetazo así sin problema. 390. Subo lento de experiencia, la verdad. No dan tanta como esperaría. También es el principio del juego, así que. 3 de 4. Quinta versión. 5. Como los dedos de una mano, sus pulmones producen humo primordial. Por favor, que solamente sea leer esto y ya está. O sea, leer y decir. Bueno, leí todos los papeles, así que directamente puedo responder. A ver, y este último. Mierda, tiene un desafío mental. Última versión, hay 2, en una zona secreta. Mierda. Es que gasten los puntos de carrera, los puntos de los CP, porque total estamos bastante fuertes. Este me va a atacar. ¿Juego de qué? Pues nada, lo maté y no me hizo daño. El acceso al ascensor secreto está prohibido. ¿He dicho ascensor? Tengo que pasar. Ah, ¿de verdad? No, creo que eso es imposible. ¡Pah! ¡Batazo en la cabeza! Ah, no ser que tengas el código. Joder, con el código de mierda. A ver, estoy más que seguro que el código es en orden de los papeles. Leer los papeles en orden. Y cada papel decía son cuántos, son 2, son 3, son 5, son estos. El último era 2. Pero mejor ya que tengo YouTube acá al lado, me pongo el video de vuelta y lo veo. Puedo poner tranquilamente el video de la persona que lo estaba leyendo, que estaba viendo esto, así le hago un poco de publicidad si quiere alguien. Pero está en inglés. Igual se lo dejo en caso para poder hacer honores. Total, estoy total, me está ayudando a verlo. A ver. 6, 8, 1, 4, 5, 2. 6. 8, 1, 4, 5, 2. El código es exactamente correcto. ¿Cómo? Tú no debes pasar. No quiero morir.
Pues tranquilo, ahora te mato yo. Ahora yo mismo voy a matarte. Toma, mierda. Toma, a lavarse la mierda. Purificado. Estoy yéndome a Alma. Estará bien. Ay, me dolió. Planta, quién sabe, la oficina del director. ¡Qué cuenta! Vamos a guardar. ¿Qué pasa, More? El tipo este, el tonto este de mierda. ¡Idiotas miserables! ¡Iros al cuerno! ¡Esta es mi zona! ¡Mi cabeza! No, mentira. ¡No tenéis el derecho de estar aquí! ¡Fuera de mi vista, fantasmas de mierda! ¿Qué pasa, Némesis? Pensé. Mira esos dientes. ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Tú eres la fuente de todos mis problemas! ¡Vos sos la fuente de mi pe... Inútil. El señor ectoplásmico que ha estado observando a mi armada zona. ¿Qué quieres? ¿Por qué has decidido ser un dolor de muelas? Porque tienes una sonrisa colgate increíble. He dedicado toda mi vida a este sitio. No tienes derecho a arruinarme con tus malditos fantasmas. ¡Largo! Y estás equivocado. No soy un fantasma. Soy un purificador. He venido para purgar el mundo de estos seres ectoplásmicos. ¿Cómo te atreves a responder? Porque tengo un pene más grande que el tuyo. ¡Cállate! ¿Y cómo te atreves a imaginar que aguantaría esta mierda? Escúchame bien, voy a ponerlo simple. Sal de aquí y llévate a tus jodidos espectros contigo. ¡Te mataré! Espero que eso sea lo suficiente claro para ti. Si te veo otra vez, estás muerto. ¿Qué hace, mierda? Ahora el tranvía puede parar en Alma. Perfecto, me voy a Alma. Voy a patearle la cabeza. ¡Vamos, bateador! ¡A patear cabezas! Ese tonto no las apaga. ¿Verdad? Vamos, Alma. Vamos, Alma, a patear un par de bocas. Este Némesis quiere jugar. Vamos a darle una patada al Némesis. Alma. Siente parada, Alma. El lugar donde están los tontos ricos. Vamos, batedor. Vamos, mi buen profeta. A patear bocas. No me jodas. No tengo el derecho de dejar pasar a nadie. Batazo en la cabeza. A no ser que responda algunas preguntas. Joder. El segundo vino de Jerusalén y... El tercer vino de Lourdes. El tercer vino de... ¿Qué? La Santísima Trinidad. La Sainte Trinité. Está formada por... Rosas, cruces... No, en rosas, azafrán... Que yo dije crocus y yo cruces, no sé por qué. Azafrán y vientos. La rosa de los vientos. Ahí pone vientos. Notre Dame apareció por primera vez el... 8, 4 y 6. Voy a poner 6. ¿Cuántos 13 hay en junio? ¿Eh? 22. Cyrille, Kevin y Alexandre. Una o más de tus preguntas fueron falsas. Puta. A ver, me voy a acercar así. Arriba, abajo. Observa. Izquierda, derecha. Marzo, a ver. Joder, qué pesado con los desafíos mentales. Marzo, creo. Pues está todo en francés, así que estoy en la mierda. 2007, 268. Diamanche. Es Alexandre de Jerusalén. Salvador de Horta. Siguiente. ¿Cuántos 13 de 3? Es difícil de explicarlo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y no sé si cuenta el del medio, este de acá. 21. Entonces tiene que ser 22 porque había 22 en la respuesta. Bueno, es esta. Ponete a pensar todo esto. Y tengo una flojera, pero inmensa de cortar. ¿Qué tenemos acá? Diamanche. Notre Dame de Lourdes. Acá está. El 1858. Está 11. A ver, voy a hacer una vez más. Me saldrá cualquier mierda, pero luego voy a cortar seguramente. El segundo vino de Jerusalén y el tercero de Lourdes, de Horta. Vi Horta ahí, así. La señora tenía esta confronta por rosas. A ver, Notre Dame apareció primero es el 8. ¿Cuántas 13 hay en junio? 22. Alexandre y... Alexandre Charles.
Me cago en tu puta existencia. Bueno, corto, y ahora vengo. Muy bien, ya sé lo que hay que hacer. Me puse a revisar esto. Bueno, ya veo, bueno. Febrero, domingo y... Febrero, marzo y domingo. En fin. Hay un 7, ¿se han dado cuenta ahí en el 1? En fin. Esto es correcto, pero hay una pregunta más. Ah, es cierto, me olvidé decirles. Estuve haciendo las pruebas y bueno, contesté todas. Era... Momento, ¿por qué hago esto? La respuesta es 87. Pues hice las preguntas. Voy a volver para mostrarles cuáles son las respuestas. Más que nada, en plan, en modo, en método de guía. Estamos acá. Más que nada para mostrarles las respuestas, porque estuve probando, las encontré, me saltó esa última pregunta y dije, me cago en mi existencia y por eso. Me puse a revisar y estaba ese 7. Pues cualquiera diría, oh, 81, porque es marzo 18. Pero es 87 porque ese 7 ha dado vuelta. La verdad es que son unos triquis con estos temas de mentales. Pero como está en francés, no tengo ni puta idea de lo que está diciendo. Mira, era esta. El tercer vino de Horta. Las ro rosas. Notre Dame fue el 6. No sé cuánto. 22. Y Jonas. Todas son correctas. Y si pongo Mars al revés, me sale 87. Lo hago al revés, pues me va rápido. Eso es correcto, correcto. Ay, se me tira de cabeza. Pues nada, que pelee solo. Ya me encargué yo de farmear sin usar este modo para poder hacerlo. Vea que se maten. ¡Au! ¡Tu puta! Esos bichos creo que invocan más de dos especies de fusinistas con cabeza larga. Pues nada, la mierda. Mis uñas están muy sucias. ¡Hasta luego! ¡Hola! No me jodas con más desafíos mentales. ¡Tú! Estoy aquí para ver a Dad, para ver a Dedan. Dedan, sí, claro. Me desapareció ahí. ¿Qué onda? Nadadores. Me hablará otro de los elementos fundamentales de la historia del mundo. Estas en las fuentes de carne de alma. Ah, fuentes de carne, me cago en. El centro de la primera zona. Fuentes de carne, o sea, nadan en carne. Ni modo que comer, ¿no? Aquí la carne corre libremente, llenando continuamente estas inmensas piscinas de metal que ves. Y todas escenas de nadadores, como si estuviesen en agua. Nuestro trabajo consiste en meter esta carne en botellas antes de que las fuentes se desborden. Bueno, dentro de todo es bueno. Se nota entonces que hay sobreproducción. La carne se manda a todas las otras zonas inmediatamente, desde la zona 1 hacia adelante. Como el primero de cuatro elementos, es un elemento importante. Entonces, los elementos importantes son plástico, metal, carne y humo. Porque el humo es donde respiran, metal es donde caminan, agua es lo que el agua, o sea, el plástico es lo que es básicamente el agua, que no sé si la beben, por lo visto creo que no. No lo sé. Y humo es lo que respiran y carne es lo que en donde nadan o algo así. No sé qué representa la carne porque carne es lo que beben. Porque dice que lo embotellaban. Por eso, o sea, beben el agua. O sea, la carne es el agua. El humo es el aire. El plástico es como el fuego, suponte, un elemento raro. Y el metal es la tierra. Porque sin carne la gente no tendría nada que comer. Morirían de hambre. Uno tras otro. No, la carne es lo que comen. Esto es lo que se mueve, es carne. Joder. El señor Dedan tiene una oficina en el centro de las fuentes, pero como nadie la ha encontrado jamás, hablando generalmente, el señor Dedan solo aparece para cuando hace falta. Bueno, sí. De todas maneras, ¿quién eres? Soy tu puta madre. Oh, bueno. He venido a liberar el mundo de la malicia. Oh, ¿de verdad? Entonces, ¿puedes liberarme? Pues dale, batazo en la puta boca. Toma. Está lloviendo. Toma, libérate de esta. Toma. Liberado. Y todos tontos amigos, los voy a liberar también. Juego de cartas, juego de cuadrados. No sé qué hace eso, no me convence. Ah, me quita maná, por así decirlo. Pues no veo que esté haciendo tanto ataque. Ticket de la suerte, muy bien. Toma, liberado. Tal vez de todo mejore ahora. ¡Oh! Me morí. ¿Qué pasa, Zacarí?
Hola, Darmelo. Buena forma, en buena forma, tal vez te sobran algunos créditos. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Algún equipado? Tenemos una mejora, símbolo persistente. Esto es lo que tengo ahora mismo. Ah, esto es lo que me está diciendo él. No tengo uno, me compro uno. Oh, color de cólera. Pues me compro 40, no, en serio. Pues me compro dos. A ver. Vamos a equiparnos. Color de cólera. Y en alfa tenemos color de cólera y símbolo persistente. Voy a venderle el que no lo uso porque... Comodín, carne de Abaddon, ticket de la suerte. Voy a vender todos y tengo... Bueno, no es nada. Símbolo audaz. Pues nada, vendido. Pues gracias, amigo. Este bloque cierra el acceso a la sección central de las fuentes. Acá donde debe estar el tonto este. Todo esto es carne. Tiene huevos el asunto. Un poco perverso el asunto. ¿Qué onda? Por favor, déjame trabajar. Bueno, ¿vas a trabajar? A tu puta casa. Vamos, a casita a trabajar. ¿Podría farmear acá? Bueno, en realidad no, porque no hay ataque, no hay constante aparición de enemigos. Toma, a trabajar. Dios, ese está aguantando. Listo, hasta luego los bichos. 390 de experiencia, no está mal. Subiré de pronto a nivel, capaz. Sin embargo, nunca me he puesto enfermo. ¡Ah! En realidad, sí, el bateador está a menos de 1000 de puntos de experiencia de subir de nivel y alfa a menos de 2000. Perfecto. Y acá no hay nada, ¿verdad? ¿Verdad? Nada. ¿Qué es ese símbolo? Me va a servir de algo, a ver. Punto de recogida de hidropedales. ¡Ah! Cuernos. No sé leer. Hidropedales. ¿Llamar a un hidropedal? No, uno. Tiene pinta de que es algo para poder nadar y me voy para allá. Estos parecen que ser cataratas y esto es un río. O sea, lo que debe costar nadar en carne, ¿no? No parece ser presente muy líquido, que digamos. Eso es el hidropedal. Un patito ahí, para nadar. Porque pinta, y es súper bonito. Vamos, hidropedal. Toma, un TP. ¡Bien! Empatito. 1, 4... 2, 9. ¡Otra vez con los desafíos mentales! ¡Dios! ¿Qué es esto? Momento, que... No. Quiero ver qué son. Me olvidé de hacer esto. Me olvidé de usar la competencia de ángulo amplio para ver los enemigos. Son... A ver. Son Troquantari. Son dos. Goul acuático de sonrisa radiante. Por lo visto tiene una sonrisa colgante increíble. 100 de vida. Los mato a dos golpes. Ligera debilidad hacia el plástico. Nada. Bueno, vale. Toma plástico. Sonrisa radiante ahí. Toma. Toma tu plástico. A la mierda el bicho. Dan 150 experiencia. No es poco, es precisamente. 2-9, 3-8, 4-2. Tengo mal presentimiento sobre todo esto. Por acá tiene que estar para volver a... Joder, ya me lo estoy viendo. Por acá tienen que... Esto me destrabará solamente para ir acá y agarrar el objeto. A ver, vamos. Ya no somos lo suficientemente productivos. Pues bueno, va a ser. A ver, vamos a usar el ángulo amplio para ver qué son estas cosas. A ver. Son dos quemados, que son esos los dos tipos con traje. Empleado a cachoso de la zona 1. 70 de vida, sin debilidades, resistencias. Y un tiburce. O tiburce. Goul volador con malas intenciones. Es un perversito, sin debilidades, resistencias. Pues nada. Fue un placer. Me con todo el swing. Toma. Ni me estoy molestando en pelear. Ya me encargué yo de farmearlos antes. Si no estoy trabajando, ¿quién va a hacerlo? Hasta luego. Vamos. 6-5, tengo 5-6. Dios, tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Los tiburces estos van a morir.
Que son originales los bichos, lo son. Lo son, pero son muy raros. Sonrisa del paraíso. A la mierda, el bicho. Bateador nivel 8. Toma. Guardián segunda base. Perfecto. Pues esta la tengo, la de guardar primera base. A ver. Competencia de bateador. Tengo la de guardar primera base, que recupera algo de vida, y recupera mucha vida guardar segunda base. Bueno, ya tengo un curar más. Que no lo uso precisamente porque no me matan. Trozo de carne plateada. Esto cura el. Cura vida. ¿Qué pasa, hermano? 7-9-8-C. Tengo. Dios, qué horror. Tengo una idea de que va. Le va a costarme un huevo hacer este desafío. Igual lo vamos a sacar por acá. Hasta luego. Vamos, ven para acá. Tiene pinta, me va a costar un huevo hacer esta cosa. 1, 4, 2, 9, 3, 8. 4, 2. No quiero ser quemado. No, tranquilo, no vas a ser quemado, vas a ser golpeado. Bateador, vale, purifícalo. Toma. Purificado. Ya los mato de un golpe, ¿eh? O sea, sin. Ya los mato de un golpe sin tener que. Que usar habilidades. ¡Ay, demonios! Ah, oh, esto lo atrapa acá. Bueno, paso. No quiero ser un fantasma. Vamos, que empiece el exorcismo. Toma. Ah, es divertido ser fuerte en este juego. Sí, baja. Le baja el. Al que le tire eso, el juego de cuadrados y todo eso, cuando se pone azul, me baja el maná. Ojo recibido. ¿Qué más me está pasando? Hasta luego. A ver, objetos. Ojo me dio. Analiza las características del enemigo. Pero si ya tengo la habilidad del bateador. A ver. Qué gracioso, porque yo puedo hacer esto tranquilamente. Y ponerme a probar uno a uno. Es solo cuestión de mucho tiempo. Puedo hacer esto. Y acá no es. Y ahora hago esto. Y es acá. Y este luego se tiene que volver a tocar. Y hago esto, por ejemplo, de vuelta. Nada. Entonces hago este. Nada. Y hago este. Y este. Y nada. Bueno, pues fin. Por lo visto era 1, 2, 3. Empieza con 4. Luego sigue con. 5, 6, 7, 8, 9, 4 y luego sigue 9. Tengo que buscar alguna combinación de 4 y 9. Igual estoy aprovechando y yendo al punto guardado. 6, 5, 5, 6. Yo lo que sé, creo que va en el orden que es como yendo para acá. El último dice. Este de acá abajo dice algo con una C. Que la C es el botoncito de abajo. El que no parece un número. El que no ocupa el lugar de un número. Ese es el último botón. Así que parece ser que va en este orden. Va. Los números hacia arriba. Los números que van para allá. Y el último número que está hacia abajo. A ver, quiero ver. Tiene que ser el 4-9 en algún momento. 1-4. 4. ¡Ah! 4 el número negro. Van primero los negros. 4-9. Mierda. Yo estoy dejando por si alguna vez, por si alguien está jugando conmigo al mismo tiempo este juego, que ya tenga cómo hacerlo y siga. O si lo está haciendo de guía. O si está haciendo este video de guía, que ya pueda continuar. Tirándole la posta a la idea. Se vendría siendo 4, 9, 8, 2, me cago en. O acá puedo farmear, eso sí. No dan poca experiencia tampoco. 4-9-8. Au. 4-9-8-2. A ver, me fijo si funciona y continúo. Y lo dejo por acá. Cuatro. 9, 8, 2. Perfecto. Funciona así.
Funciona de abajo hacia arriba los negros. De acá también, de acá hacia abajo los negros. Luego el negro que está abajo de todo y luego los blancos de arriba y pasando por acá y ya está. Y ahí está el código. Lo dejo por acá, voy al punto de guardado, lo dejo por acá, me anotaré los números y en el siguiente capítulo empezamos ya poniendo el código. Lo tendré anotado ya. Sería 5, 6, la C creo que era de color negro, a ver. Mierda, no, 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 no. Oh, qué suerte está acá. Hola, Zachary. Adiós, Zachary. 9C. Y luego tengo que ver si empieza por acá o termina acá. Creo que termina en el 8S. Pero bueno. Así que voy a guardar. Me haga el lado de Zachary, que me cae bien. Y nos vemos en el siguiente video. Se cuidan, gente. Bye.